se van a cumplir el 7 de mayo dos años sin jugar, mucho tiempo para un jugador que tiene 32 años y que se lesionó ni más ni menos estando en la NBA, con todo lo que eso significa. En una lesión, Carlitos, antes que nada, como siempre, agradecerte tu amabilidad y disponibilidad para con nosotros. En una lesión que se complicó mucho más de lo pensado, ¿no? Bueno, buen día a todos, gracias por venir a Santa Fe, mandar al personaje acá. Sí, una lesión que se hizo demasiado larga. La verdad que la sigo sufriendo, la sigo tratando, pero digamos que ahora ya la colina está cuesta abajo. Ya pasó lo peor y fueron muchas operaciones. Pero bueno, estoy ya casi volviendo, estoy entrenando y ya pensando en volver a jugar y competir. ¿Cuatro operaciones en el pie? Cuatro operaciones, más que las operaciones, las recuperaciones son muy difíciles. Son operaciones que cuando tenés que estar 2 meses parado sin... al contrario, tenés que estar 2 meses acostado, no podés pararte, no podés apoyar el pie. Y bueno, por ahí la gente acá de Santa Fe me dice, ¿y a dónde? Sí, te hubiese buscado un mejor... lugar, estuve por todo el mundo. Me toqué el pie en Nueva York, me toqué el pie en Austria, me toqué el pie en Buenos Aires. Y bueno, la última operación, la verdad que la persona que me salvó la vida es acá, cruzando el río Paraná. En Paraná, Raúl Tos me sacó todos los tornillos que tenía y las plaquetas y demás. Y hoy por hoy tengo solamente hueso que me injertó de mi cadera. Y el pie respondió de nuevo y físicamente me siento bien y estoy otra vez entrenando, saltando y haciendo básquet después de 23 meses y medio. Estoy ansioso porque estoy de nuevo entrenando. Mosquito, traes moscas. ¿Cómo está esta mosca? No, está tremendo. Contento porque estoy en la cancha de básquet. Y voy a Unión y me entreno. Y bueno, Unión está jugando el TNA. Ahora pasó a otra ronda de playoff y viene Hernández Tamanti, que es el manager del club, y me va a entrenar y me dice que ya quedan pocos días para poder sumarme para jugar y todo. Creo que es una señal de que estoy cada día mejor. Al principio iba y me entrenaba y hacía las cosas caminando. Y hoy ya estoy saltando, tirando, pareciendo mucho más un jugador de básquet. Ojalá pronto pueda estar compitiendo, pueda estar empujándome en una cancha. No me quiero apurar. Yo tengo, gracias a Dios, la suerte de poder volver. Gracias a Dios. Hoy no tengo equipo, que por ahí es una presión menos de poder recuperarme con tiempo y no tener la presión de volver en una cierta manera o hacer las cosas cumpliéndole a alguien en particular, sino a mí mismo y dependiendo de cómo me estoy sintiendo. Y eso me hace muy bien. Y el objetivo mío es estar bien para julio. Así que digamos que en el proceso que manejo yo con Raúl Tos, que es el doctor que me operó, estoy adelantado, ¿sí? Estoy haciendo cosas que por ahí estoy adelantado y estoy tranquilo porque voy muy bien y estoy en cero dolor. Así que en otros momentos, en nuestras recuperaciones, cuando traté de volver para el Mundial, traté de hacer cosas que estoy haciendo ahora, pero siempre con dolor, siempre quedaba rengueando, no me podía recuperar. Hoy por hoy estoy tranquilo y estoy haciendo una vida normal, cuando en algún momento podría haber quedado rengo tranquilamente. El gran objetivo es la selección, más que la NBA, más que Unión, más que la Liga, más que cualquier cosa. Sí, hoy sí. Hoy sí, porque no quiero apresurarme y por desesperarme y pensar en otra cosa o en un club en particular, hacer un paso más rápido de lo que podría. Prepararme para jugar en julio, voy a manejar yo los tiempos. En algún momento, en febrero, hubo algún llamado de equipos y preguntando cómo estaba y si quería terminar la recuperación jugando y fueron, a ver, no te voy a mentir, hubo equipos argentinos, hubo equipos de NBA, hubo equipos de Europa. Me picó el bichito decir, bueno, termino la recuperación y tal vez pego jugar un playoff en algún lugar. Pero al mismo tiempo tal vez era apresurarme y dar un paso en falso y ya di cuatro. Entonces dije, no, prefiero estar tranquilo, estoy acá, estoy en Santa Fe, estoy con mi familia, mis amigos, haciendo las cosas que me hacen bien y mi cuerpo está respondiendo bien. Entonces prefiero ir un poquito más tranquilo y bueno, cuando se dé
la oportunidad, seguramente la primera camiseta que voy a vestir va a ser la selección argentina y después más adelante se verá. ¿Sentís que merecían otro tipo de actitudes ustedes como grupo, como equipo, después de todo lo que le dieron al básquet argentino, merecían otra situación mucho más clara? La última década del básquet argentino fue muy buena a nivel logros y ha tenido cosas buenas y cosas malas a nivel dirigencial. Yo no digo que está todo mal lo que han hecho. Personalmente, por momentos uno se ha enojado, se ha inmolado. Por momentos, antes de Londres, yo casi renuncié. Me fui con el tema de las mellizas, me fui, volví. Estaba muy caliente por el tema de los seguros. No tenía un seguro para jugar, estaba lesionado, los chicos que nacían. Y en ese momento me canté y dije, largo todo, no juego más en la selección. Pero después te das cuenta que la selección, jugar para la selección argentina es lo más grande que hay. Y está más allá de cualquier nombre, de cualquier presidente de la confederación, de cualquier jugador, de cualquier entrenador, de lo que sea. Entonces uno aprende a dejar cosas de lado en pos de la selección argentina. Yo hoy estoy alejado simplemente por una cuestión de que no sé qué es lo que está pasando y tampoco se me ha ni siquiera preguntado. Fui dejado de lado así, como quien no quiere la cosa o por inercia, digamos, se dieron las cosas. Pero quiero que le vaya bien. En algún momento creo que todos queremos lo mismo en el fondo, de que le vaya bien el básquet y bueno, hay que organizarse y tirar todos para el mismo lado y que cada uno también haga su función. El que juega, que juegue, el que entrena, y el que va a ser dirigente, que sea dirigente. Simplemente eso.